El alcalde de Tocoa confirma que ha recibido amenazas a muerte en las últimas horas, en donde le han escrito que lo van a apelar a él y a toda su familia. Lo que existió el día de hoy fue llamadas a Transportes Mirna, donde habían expresiones bien fuertes contra mi persona, contra mi familia, por una decisión que hemos tomado como corporación de ordenar lo que es el casco urbano de Tocoa y especialmente en el sector del mercado. Han habido expresiones allí que si no suspendemos los operativos, que pues me van a apelar en el ámbito del bajo mundo. Se maneja pues que pelarlo es verdad, sí, mandarlo para el cementerio. Dirección de Asuntos Disciplinarios sustituirá a la DSP Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional. Manifestó que debido a que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial no cumplió a cabalidad con el mandato institucional que se le recomendó y no respondió a las expectativas de la población hondureña, se tomó la decisión de sustituirla por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales. Juan Orlando Hernández dice que aún no acepta candidatura y pide al Partido Nacional abrir planillas de cara a comicios. El presidente Juan Orlando Hernández reiteró que aún no ha aceptado la candidatura presidencial que le proponen los dirigentes del Partido Nacional, al tiempo que urgió abrir las planillas a cargo de elección popular para buscar nuevos liderazgos que garanticen una nueva victoria en las urnas. Llegará el momento de hablar de candidaturas y temas políticos, señaló Hernández. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.